siempre he pensado que el cuerpo femenino es altamente, muchísimo más expresivo que un cuerpo masculino. En él podemos encontrar una historia, un trasfondo, y pienso que la idea de lo que debe ser un cuerpo femenino masculino dentro de mis obras es una idea abstracta. Esta conciencia es sin duda deprimente y en mí genera este sentimiento de aversión hacia los demás. Sin duda, en el momento en el que yo estoy creando una pintura, estoy reflejando y expresando esta idea y este sentimiento que tengo constante hacia esta sociedad. Generar en la audiencia, cuando esté presente en una obra mía, es generar el sentimiento de la vida, el sentimiento del amor, del odio, la tristeza, reflexionar y transmitir esa idea que nosotros como pintores siempre tratamos de transmitir en nuestras obras.